normalmente ante una situación de miedo, el cerebro dispara un mecanismo de defensa que se llama de lucha o de huida. Es por eso que ante una situación de estrés o miedo uno se siente muy nervioso. Entonces, precisamente la técnica de mover los ojos hacia los costados para evitar esa sensación de miedo es muy pero muy efectiva porque la amígdala entiende que estamos caminando. Y cuando uno está caminando, uno le deja de prestar atención al miedo y uno se fija dónde está parado. Pero es simplemente una simulación, por eso es tan efectivo. Además de que al enfrentar ese miedo se libera dopamina, lo que el cerebro ve como una recompensa y algo positivo. Por eso mismo es una técnica muy efectiva ante una situación en la cual mis sentimientos y emociones me desbordan.